Y ahora nos encontramos en la playa del Águila. Hemos aparcado aquí. Bueno, ya ves, hay caminos, ya digo, por todos lados para meter caminos, pistas de tierra para meter el coche. Nosotros vinimos por allí, por donde vienen esos, pero por aquí ya veo yo que hay otra. Podéis dejar aquí y no sé por dónde se bajará a la playa. Pero... es espectacular esta zona, ¿vale? Es todo acantilados, impresionantes. Y la playa está ahí abajo, pero no sé si... Mira, por aquí lo que tienen es como un sendero que debes de ir, porque más allá hay playas y demás, y nosotros nuestro objetivo está ahí. Ahora no vamos a ir a la playa, o sea, no vamos a ir a la playa, que quiero decir, no vamos a ir a disfrutar de lo que es la playa en sí. Más que nada hemos venido aquí a verla. Pues hay gente abajo, ¿eh? Hay gente abajo, ¿no? Ah, es una playa nudista esto, ¿eh? Bueno, no sé si es nudista o no, pero por lo menos en esta zona, aquí están todos en pelotilla picada. Hostia, la verdad es que es guapa, ¿eh? Lo que pasa que no tiene, sube mucho la marea y no tiene aquí... No tiene arenas, lo que es arena seca. Así por lo menos podemos hacer, aunque sea la foto, por algún lado se tiene que bajar aquí. Yo creo que es por aquí, para bajar a la playa. Peligro de desprendimientos. Sí. Sí, sí, efectivamente. Es por aquí para bajar a la playa. Joder, mirar el agua, es una pasada. Ahora sí, lo de las olas, espectacular también, ¿eh? Las olas mete miedo. Por algo... ¡Ah! ¡Ay, qué tenemos aquí! Una ardilla. Bueno, estos bichos vienen aquí para que les deis de comer. Otro tip que os damos, otro consejo, no dar de comer a estos bichos, ¿vale? A los bichos salvajes. Primero, por una razón, porque luego no se saben buscar la vida. Y segundo, y no menos importante, es que como te muerda un bicho de estos, te puede contagiar todas las enfermedades del mundo y un poco más. Y esto no es coña porque... recordando nuestro paso por Yosemite y demás, estaba todo plagado de señales de los rangers de que no dieras de comer a estos bichos, precisamente por eso, porque si te mordían que podía traer contagiarte pues un mogollón de enfermedades. Nos hacen mucha gracia y está muy bien verlos, pero cuidadín con ellos, ¿eh? Bueno, pues esta es la playa del Águila. Impresionante, los que os guste el tema del naturismo, pues bueno, podéis venir aquí, ¿vale? Nosotros vamos a avanzar en dirección al pueblo, hacia allí, a la playa del Castillo, que es justo antes del pueblo. Vamos a verla un poco también por encima y luego ya sí, comeremos en el pueblo y sí que igual disfrutamos un poco de la playa, de otra que hay más allá, en dirección a nuestro último punto del día. Pues ya estamos en otro punto más. Bienvenidos a la playa del Castillo, Piedra Playa. Yo creo que es Piedra Playa, vale. Esto de la playa del Castillo que ponen en el Google Maps no lo tengo yo muy claro. Pero bueno, la cuestión es que está aquí al lado ya del pueblo del Cotillo. Y como veis, bueno, lo trae aquí ya. Vale, zona de surf, zona de kitesurf. Está todo delimitado. Lo que pasa que hoy no sé por qué no hay surferos. Y hoy sí que hay olas, fijaros, es impresionante, madre mía. Bueno, sobra decir que allí no sé si se puede apreciar, pero está todo con bandera roja. Claro, aquí vete tú a meterte aquí al agua, es brutal, vaya salvajada.
Pues acabamos de salir de comer, bueno, salir de comer no hace tanto realmente. Del Cotillo, que es el pueblo que tenemos allí al fondo, y estamos en la zona de la playa de la Concha, bueno, y del Cotillo, que es esta. Por cierto, este restaurante que tenéis aquí, el Azurro, es otro de los más recomendados de esta zona. De hecho, este y donde estuvimos nosotros, la Vaca Azul, pues son los que más puntuación tienen con diferencia. Y comimos muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Comimos muy, muy bien y tampoco excesivamente caro para ser lo típico de pescados y de historias de estas que siempre acabas con la factura bien puesta. ¿Qué comimos? Comimos mejillones con mojo verde. Con mojo verde. Estaban riquísimos. Y luego era un gallo. Sí, creo. Un pescado para dos personas. Te dicen los pescados que tienen del día y bueno, tienen distintas formas de prepararlos. A la plancha, a la espalda, en sal. Bueno, nosotros elegimos el gallo. Sí. Que tampoco se parece al gallo nuestro, pero bueno, son de aquí, de la zona. Y estaba muy bien hecho, la verdad. Y era fresco, pues estaba muy bueno. Estaba muy bueno, si lo emplatan allí todo, sí. Te quitan la espina, bueno, espectacular. Y luego un par de postres también, tú comiste gofio, que es algo... Comí un mousse de gofio. Sí, que es algo... Ya me aficioné al gofio desde que me introdujo Lee, de Qué Gran Viaje. Sí, te mandamos un saludo, Lee, un abrazo. El gofio ya, estaba buenísimo, lo que pasa que llena un montón, ¿eh? Sí, llena, es bastante contundente. El decir que el gofio aquí lo usan para hacer mil cosas. Sí, no solo postres, sino salsas, también... Salsas, sí, de todo, sí. Lo usan para hacer, de hecho, con Lee comimos gofio de varias maneras. Y yo comí un granizado de frambuesa con yogur de algo. Bueno, espectacular también, espectacular. Y muy bien, ahí en la zona, bueno, iba a decir del puerto, ¿no? Porque no hay un puerto, hay como una especie de playa, sí, de piedra negra, no es un puerto tal cual. Y está muy bien, hay un oleaje, bueno, de hecho se podrá ver algo por allí que está loquísimo lo de las olas. Y ahora estamos aquí porque estamos avanzando en aquella dirección, yo lo veo desde aquí, pero en la GoPro no va a salir. Es el faro del Tostón. Estamos ya casi con la puesta de sol. Nosotros queremos ir a verla allí, pero realmente son casi, si no son las 5 de la tarde, no sé qué hora será, cerca. Y a las 6:20, 6:30, aquí es de noche cerrada. Así que no nos quedan muchas horas de luz. Vamos a asomarnos un poco aquí a la playa. Y luego sí, vamos a avanzar en dirección al faro. Y a ver si de esta vez... Que en Lanzarote intentamos por todas maneras ver una puesta de sol decente y no había manera porque siempre se acaban poniendo las nubes en el último momento. Aquí estamos mirando al oeste totalmente. Bueno, de hecho el sol es que está ahí, no hay más historia. Y veis que aquí la playa está muy concurrida. Claro, sí, es zona de surf, pues están todos ahí metidos en el agua, sí, como locos con las tablas, vamos. Tienen aquí olas, Es una pasada. Sí. Decir que luego también el Cotillo, bueno, dimos una vuelta por allí, lo que es el pueblo del Cotillo tampoco tiene mayor historia, no tiene mucho tal, pero sí que tiene varios lugares o rincones fotografiables, están muy guapos por allí, por la zona donde comimos nosotros, del restaurante, que está el nuestro, pero realmente hay muchos más, de muchas terrazas y muchas tal, que está muy bien. Ahora nos estamos acercando a la playa de la Concha, que yo creo que deben de ser como estas dunas ya. Y coches, caravanas, multas hasta de 1.000 euros. Así que controlar si os da por meteros aquí en plena naturaleza. Por aquí sí, porque están todos aparcados, pero que no se os ocurra traspasar la línea prohibida. Pues eso, lo dicho, nos vamos a asomar un poco aquí a esta zona de playa y disfrutar de las imágenes.
Pues ya hemos llegado aquí al Faro del Tostón, que hay para aparcar. Hombre, me imagino que esto en verano estará más a tope, pero bueno, de camino por aquí, por esta recta, también tenéis para aparcar varios sitios. Y es una pasada, Lorena, porque está todo lleno de dunas. Sí. Bueno, de hecho se ven por allí ya que... La arena en esta isla es igual que en otras islas, es todo volcánico. Yeah. Que la arena que hay, las playas de arena que hay, son inventadas, como decimos nosotros, traídas de otra parte y artificiales mayormente. Aquí, no, aquí es arena, arena de desierto. Sí, sí. Tienen arena aquí, pero sí. Es que vas al interior y tienen ahí, siguen teniendo arena, pero es como... curioso porque luego al final la piedra sí que es volcánica, se ve sí. Negra. Y el contraste entre la arena blanca de las playas, de las dunas, y la piedra que está cerca del mar volcánica, es como un contraste. Sí, sí, sí. Súper extraña. Luego los montículos de... Bueno, sí, todo el tema volcánico y tal. Está muy guay la isla. Nah, nos está molando mucho, sí, por sí. Lo menos esta parte norte. Veremos el sur, pero yo creo que va a haber cosas también muy guapas. Aquí tenemos a todos los del kitesurf y demás. Y nada, vamos a ver si sacamos la puesta de sol, que la vamos a tener fijo porque no hay ni una nube. Va a ser bastante épico. Hasta aquí el capítulo de hoy. Intenso. Muy intenso. Empezamos, ya lo visteis ahí, con trekking a través del desierto. Espectacular. El cañón muy, 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 muy recomendado. Cañón, bueno, barranco de los enamorados, barranco encantado, como lo queráis llamar. Playitas. Seguimos con las playas espectaculares que hay por aquí. Una buena comida. Una buena comida. Una buena comida y acabamos aquí en el Faro del Tostón, que es lo que tenéis ahí. Pues en mitad... este desierto volcánico también en la costa, con la puesta de sol que veis aquí detrás, es cuanto menos impresionante. Y hoy sí la conseguimos. Sí, sí. Nos ha costado, ¿eh? Y mira, cuando lo intentamos también en el Algarve, perdón, sí. Y no hubo manera, nada. Estaba el día y fue trasladarse al faro de aquel y nada. Y esto, bueno, aquello no era que se saliera las nubes, es que nublado sí, completamente. Era para la zona de Sagres, que ahí al sí. Final, sí, difícil creo yo que sea. Conseguir eso despejado, bueno. Ah, difícil, difícil. Sí. Pero hoy sí, hoy sonó la flauta y sonó una melodía de maravilla. Viene un montón de gente, a ver la puesta viene, de sol. Sí, sí, están empezando a desfilar coches. Lo que pasa que igual llegan un poco tarde. Un poco tarde porque el sol está ya... Bueno, todavía no ha caído del todo, pero está bajo, bajo, bajo. Bajando. Y es que es una maravilla, es espectacular. Pues nada, viajeros, que nos vemos ya en el próximo capítulo, si queréis, aquí en Fuerteventura, con más historias en tierras indómitas y salvajes. ¡Adiós! Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos.